Hoy es 18 de enero del año 2018. Estamos celebrando un aniversario más de nuestra ciudad capital. Aprovechamos estas ondas de Mira TV para decir feliz día Lima y todos nosotros contentos en ese sentido. Nos sentimos además orgullosos de ser limeños y peruanos. Muy bien, vamos a tomar la lista del caso y le voy a pedir a nuestra secretaria general que se sirva realizarla en este momento. Señor Israel Orlando Acuña Huoncoquiz. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Susana Stiglitz Watson. Presente. Señorita Daniela Lozano Vítor. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Alfredo Lee Gabriel. Señor Martín Bustamante Castro. Presente. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Presente. Señora Valia Barak Pastor. Presente. Hay quórum, señor alcalde. Con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión de la fecha. Hemos mencionado que hoy es 18 de enero del año 2018 y tenemos para la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 21 de diciembre del año 2017. Si hubiese alguna observación, este es el momento de realizarla. Tenemos observaciones en mesa. Si no tenemos observaciones, procederemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el acta de la sesión ordinaria fecha 21 de diciembre del año 2017, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Estación despacho. Señor alcalde, a la Secretaría General ha sido remitido los informes 347, 377 y 14 de este año, a través del cual la Gerencia de Administración Tributaria informa sobre los resultados de gestión al 31 de octubre al 31 de diciembre del 2017. Estos informes se encuentran en la Secretaría General. Si algún miembro del Consejo Municipal quisiera tener mayor información al respecto. Y no tenemos nada en el despacho. O sea, tenemos sección despacho, sección informes y pedidos, que usted ya ha adelantado que hay unos informes. En despacho no tenemos nada. No, señor alcalde. Muy bien. Si hubiese algún informe de algún señor o señora regidora, este es el momento también de realizarlo. No teniendo informes, vamos a lo que es orden del día. Si me comenta nuestra secretaria general que hay un informe adicional. Informe de la ejecución presupuestal respecto a ingresos y gastos de la Municipalidad de Miraflores al 31 de diciembre del 2017 a cargo del señor Miguel Tuesta, gerente de Planificación y Presupuesto. Adelante, por favor, señor Tuesta. Tiene usted el uso de la palabra. Señor alcalde, señores regidores, estimados funcionarios, tengan ustedes muy buenos días. A continuación voy a presentar los resultados de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos al 31 de diciembre del año fiscal 2017. Previo a ello voy a señalar que mediante acuerdo de consejo número 89 del 20 de diciembre del año 2016, la Municipalidad de Miraflores aprobó su presupuesto institucional por la suma de 187.664.639 soles. Dicho esto, voy a dar cuenta de los resultados de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos al cierre del 2017. Como podemos observar, la Municipalidad de Miraflores al cierre del 2017 ha tenido una recaudación por toda fuente de financiamiento de 202.563.159 soles. Esta cifra representa un 99% de efectividad respecto del presupuesto modificado al cierre del ejercicio. Por otro lado, tenemos que la Municipalidad de Miraflores ha ejecutado gastos por la suma de 195.939.991 soles, una cifra que representa el 95.8% respecto de su presupuesto modificado. ¿Pero qué representa esta cifra? Para la Municipalidad de Miraflores significa ser la primera municipalidad a nivel de Lima Metropolitana en ser la primera en ejecutar su presupuesto de gastos al cierre del 31 de diciembre del 2017. Esta información la podemos corroborar, si me permiten, en el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, que es, digamos, el portal en el cual se publican todos los resultados de la ejecución
de todas las instituciones públicas a nivel nacional y que está a disposición de todas las personas que quieran hacer una consulta de ello. Como podemos ver ahí, la Municipalidad de Miraflores, de las 42 municipalidades de Lima Metropolitana, se encuentra en primer lugar con una ejecución del 95.8% de gastos al cierre del 2017. Es lo que quería informar a usted, señor alcalde, señores regidores. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Tuesta. Esta es una noticia muy, muy importante y además que demuestra eficiencia en la administración y en la gestión. Haber ejecutado 96% del presupuesto es realmente una cifra alta, importante, y además que nos posiciona como la primera municipalidad en ejecución presupuestal. Eso también es algo que nos ha distinguido, porque en los años que han pasado hemos sido siempre una de las municipalidades líderes en este aspecto, y ahora con toda claridad hemos encabezado ese liderazgo con esta ejecución del 96%. Agradezco por la información y también agradezco por el buen trabajo tanto de su área como de todas las áreas de la municipalidad que están involucradas en los temas de recaudación, en los temas de planificación, en los temas de gasto y administración de los recursos para poder haber llegado a lo que se ha llegado, el 96% de ejecución presupuestaria. De verdad que el equipo municipal ha sido un equipo muy eficiente durante el año pasado. Y este año tenemos que seguir en esa misma línea también, eso es lo que corresponde y es lo que las personas esperan de nosotros. Hace unos días atrás, en este mismo salón, estábamos entregando reconocimientos a los vecinos puntuales miraflorinos y conversando con la gente se sentía contenta de cómo se estaba gastando los recursos de la municipalidad. Sentían a su vez que este gasto era un gasto adecuado, que era un gasto propicio, ordenado. Y eso es algo que tiene que estar siempre en todos nuestros actos aquí en la Municipalidad de Miraflores. Muchísimas gracias, reitero este agradecimiento y pasamos a otro tema. Si es que no hay más informes, no tenemos, ¿no? Si no tenemos más informes, vamos a pasar a lo que es orden del día. Orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la séptima adenda al convenio de cooperación interinstitucional entre el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC y la Municipalidad de Miraflores. Al debate. Esto viene con un informe previo de la respectiva comisión y no sé si hay alguien más que quiera hacer algún alcance o dar alguna apreciación. Si no hubiese ninguna apreciación adicional, procederemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, se van a expresar en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba la donación de la unidad vehicular dada de baja con la resolución de Gerencia de Administración y Finanzas 145-2017, cuyo valor asciende a un sol a favor de la Asociación Traperos de Maús, Villa El Salvador, según las características y demás detalles que obran en la documentación sustentatoria que forma parte del presente acuerdo, de conformidad a las consideraciones expuestas en el mismo. Ofrezco el uso de la palabra. Si no hay debate, procederemos al voto. Esto también viene con un informe de la comisión respectiva. Y el tema viene por unanimidad. Sin perjuicio de eso, si no hay más informes o participación, procederemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la donación de 70 frascos de yodapovidona de un litro cada uno, cuyo valor total es de 1.547 soles a favor de la Compañía de Bomberos Voluntarios Miraflores número 28, a efectos de formalizar la misma, de acuerdo con el detalle y la documentación que como anexo forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate. No tenemos debate, procederemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto de donación, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. No tenemos más temas, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No teniendo más temas que tratar, voy a pedir a los miembros del Consejo que se sirvan a exonerarnos de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana.
Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si no se expresaron, señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos también. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.